Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Buenos Ya estamos transmitiendo en vivo, ¿ah? Ya, rector, al aire. Good morning, UTR community, professors, and external viewers. Today, conversations at UTR will be about nanobiosecurity. Nowadays, this is the topic. This topic is fundamental, and I might say the most important to keep us safe and our family too. You may be wondering why, and that's because we can find it in mass personal protective equipment used by medical care professionals, or even in protection screens. Hope you stay tuned during this transmission and take advantage of the information that we will provide. Buenos días a todos. El día de hoy en Conversations at UTR, el tema será nanobioseguridad. En la actualidad este tema es fundamental y de suma importancia para mantenernos seguros y sanos a nosotros y a nuestras familias. Es por eso que invitamos hoy a la ingeniera Gabriela León. Y antes de pasar precisamente al tema, quiero primero compartirles un video del proceso de admisión de la Universidad Tecnológica del Retoño, y también quiero aprovechar para felicitar a todos los maestros en su día, porque hoy es Día del Maestro, y decirles que estamos orgullosos de lo que hacen por esta institución, que los abrazamos a la distancia con mucho cariño, que les agradecemos todo el esfuerzo que han dado durante esta pandemia y durante esta crisis, pero que estoy seguro que grandes enseñanzas nos quedarán a todos y al final de esto regresaremos con más gusto a los salones de clase. Estoy seguro que hasta sus alumnos los extrañan hoy más que nunca. Así que vamos por favor con el video y regresamos con la presentación de la ingeniera. Buenos días a todos. Buenos días a todos otra vez. Les comentaba que el día de hoy el tema es bioseguridad, nanobioseguridad. Y pues durante esta crisis sanitaria se necesita de innovación, de trabajo duro. Y no me queda de duda que nuestra ponente del día de hoy cumple con todo eso. Les presento a la ingeniera Gabriela León. La ingeniera Gabriela León es directora general de Gresmex. Es una empresa fundada por ella y su hermano Sergio León. Y se especializa en la fabricación de productos antisépticos, esterilizantes y sanitizantes. Ella es ingeniera bioquímica industrial y desarrolló una molécula de la cual seguramente les platicará, que es capaz de inactivar por completo cualquier virus, bacteria, hongo o agente patógeno. Ella ha sido reconocida como el Premio Nacional de la Salud en 2016 y fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas su empresa como una de las 100 que puede salvar a la humanidad. La ingeniera, no, es aparte, es un orgullo por ser mexicana y por haber obtenido por el INPI la primera patente con alcance mundial de México. Ha sido invitada a participar en diversas universidades y es un gusto que ahora esté aquí con nosotros. Así que, ingeniera, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir pues, sus conocimientos con los estudiantes. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me uno a la felicitación que hace el rector a todos los maestros y también a todos los alumnos, porque sin alumnos no hay maestros. Yo creo que evidentemente hoy extrañamos las clases, hoy extrañamos ese convivio, esa sociabilización que podemos tener pues en las escuelas, en las universidades. Y dicho sea de paso, la verdad, en una universidad tan bonita como la de ustedes. Gracias por la invitación. Esta es su casa, así que, pues, la escuchamos atentos. Les voy a compartir la pantalla, la presentación de la que vamos a estar hablando. Y bueno, pues, como nos comentaba el rector, evidentemente mi,
mi área de trabajo y en lo que me he dedicado es en hacer nanotecnología. Nanobioseguridad, que hoy, mira, lo teníamos pensado, lo habíamos hablado, era una alerta de la Organización Mundial de la Salud y no lo tomábamos tan en serio. Muchas personas incluso decían que los virus ni siquiera existían. Pero ¿quiénes somos y qué es lo que hemos hecho? Como platicaba el rector de nosotros, somos una empresa 100% mexicana, llevamos 20 años en el mercado y empezamos haciendo jabones antibacteriales. De ahí que conozco tan bien las limitaciones de los antibacteriales y obviamente lo que se necesitaba en el momento de tener una crisis de virus. Pero esto no se dio de manera fortuita. Desafortunadamente yo tuve que pasar por un proceso en el que mi hijo, cuando tenía 2 años, se enfermó de rotavirus. Estuvo muy grave, estuvo a punto de morir y esto me llevó como a un choque personal y profesional. ¿Cómo era posible que si yo hacía antibacteriales no podía cuidar a mi primer entorno y a las gentes que más quería? Y de ahí que me di a la tarea de buscar qué materia prima en el mundo podía ser eficaz contra virus y podíamos aplicarla a nuestras fórmulas antibacteriales y no encontramos nada. Decidimos hacer esta innovación con nanotecnología y esta es la que nos lleva a tener pues estos reconocimientos y me gusta platicar de ellos no por soberbia, sino porque creo que en México se puede hacer innovación que esté haciendo impacto a nivel mundial. Y esto pues lo podemos ver al tener estos reconocimientos como la aceleradora global de la Fundación de las Naciones Unidas, donde nos catalogan como una de las 100 empresas que podemos salvar a la humanidad. Es un gran orgullo, pero sobre todo es una gran responsabilidad. El haber sido catalogado empresa estratégica de prioridad nacional, el World Economic Forum nos nombró a la tecnología pionera en el 2015 y bueno, reconocimientos como la Casa Blanca y de la Fundación Clinton en donde participamos para estrategias de todo el continente americano. ¿Pero qué es la nanotecnología? ¿Qué es lo que realmente hemos hecho nosotros? Seguramente ustedes saben mucho mejor que muchas otras personas en el mundo lo que significa nanotecnología. Y si ustedes hacen con sus dedos una separación, traten de hacer 1 milímetro de separación con sus dedos, ahora traten de dividirlo 1 millón de veces. Eso es un nano, esa es la nanotecnología. Trabajar nuevos desarrollos de materiales entre 1 y 100 nanómetros. Nuestra innovación está en 2 nanómetros. Y si ustedes se acuerdan de aquellas clases de biología que a lo mejor no les gustaban tanto, donde nos hablaban de la espiral del DNA, había esta separación, este diámetro, justo de 2 nanómetros. Esa es la escala en donde nosotros hicimos esta innovación de la nanobiomolécula. ¿Y qué significa la nanobiomolécula? Pues lo que desarrollamos es una nanopartícula de 2 nanómetros en donde están comprimidos, absorbidos, una mezcla de extractos cítricos. No hablamos más que de limón, naranja y toronja. Y estos extractos cítricos son unos biocatalizadores que pueden destruir el material genético. Pero ¿cómo actúa y cómo puede ser hoy una innovación disruptiva, sobre todo en este momento de crisis mundial que estamos viviendo? Les voy a poner un poco más adelante el video de cómo actúa, pero déjenme contarles por qué es tan importante hoy, sobre todo en esta crisis. Muchos de ustedes han estado oyendo que el gel antibacterial, el alcohol, el cloro, el yodo, que en teoría todo esto debería de servir para destruir o inactivar, es la palabra correcta, a los virus, y no es así. Nosotros seguimos usando hoy elementos o formulaciones que contienen yodo hace 200 años, que contienen cloro de hace 200 años, que usamos agua oxigenada y es a la que más todavía le voy, a los fenoles, a los cuaternarios de amonio, a la clorhexidina, que se usa muchísimo en los hospitales, el glutaraldehído, por ejemplo, que se usa para esterilizar instrumental médico, y el triclosan, que es el más común, de todos los ingredientes antibacteriales. Pero todas estas tecnologías tienen muchas limitaciones. Por supuesto, no eliminan a los virus, muchas de ellas son altamente tóxicas y cancerígenas.
y obviamente actúan solamente en algunos microorganismos. Por ejemplo, el triclosán solamente actúa sobre ciertas bacterias e incluso ya está prohibido en Estados Unidos y en Europa. De ahí, desde hace 52 años, 53, que no tenemos ninguna innovación hasta que llegó en Belljax en el 2013, que se solicitó la patente. Y esta nanobiomolécula orgánica, déjenme contarles que tiene un disfraz biológico. Y por ese disfraz biológico es capaz de entrar a cualquier microorganismo. No nos importa si es un virus, una bacteria, un hongo, una espora, una micobacteria o un tripanosoma. Y les hago toda esta clasificación biológica porque justo es el diferenciador de todos estos productos o ingredientes activos que se utilizaban en productos desinfectantes y antisépticos. Pero también además hoy es el único ingrediente activo comprobado en el mundo que puede inactivar a los virus. Aquí ustedes abajo pueden ver un enlace que es de la FDA, donde están todas las prohibiciones de estos ingredientes activos. Yo creo que el mundo, por supuesto, ha evolucionado, pero los microorganismos evolucionan mucho más rápido que nosotros. Ellos tienen la capacidad de mutar incluso en 20 minutos o hasta menos. Por lo tanto, si hoy yo tenía influenza y puedo contagiar a otra persona, la cepa o el virus con el que yo me contagié va a ser diferente al de la otra persona. Hoy estamos viviendo también, por ejemplo, en una resistencia antimicrobiana. Ustedes han oído hablar perfectamente bien de la resistencia de los antibióticos. ¿Por qué tenemos que usar recetas médicas para usar un antibiótico? Pues porque el mal uso también de los antibióticos, así como de los desinfectantes y de los antisépticos, ha hecho que se vuelvan estas superbacterias tan peligrosas que hoy nos pueden matar y que no hay antibióticos para ellas. Pero déjenme que enseñarles esta reacción. Que es el nombre comercial de la nanotecnología, de la nanobiomolécula. Pero déjenme también contarles por qué se llama Belljax. Dentro de nuestra filosofía de empresa tenemos esta parte mística, esta parte de responsabilidad social, y cuando nosotros decidimos utilizar los extractos cítricos como elemento principal de la nanobiomolécula, decidimos buscar en toda la medicina ancestral qué eran los extractos vegetales que más podían funcionarnos, y nos remitimos a los aztecas, a los mayas, a la medicina china, por supuesto, artículos científicos donde estaba documentado plenamente el efecto bactericida. Y encontramos que los mayas desde hace muchísimo tiempo utilizaban a los cítricos para curar infecciones. Y de ahí buscamos un nombre comercial para la nanobiomolécula y decidimos usar
Beljax, que es la derivación de Ixché Beljax, la diosa maya de la sanación. Le pusimos la N como una contracción de nanotecnología y así fue como creamos esta marca y la registramos también en los 104 países en donde tiene alcance la patente. ¿Pero por qué estamos viviendo en esta era post-antimicrobiana? Yo creo que no tendría ni que explicárselos. Esto lo estamos sufriendo hoy todos, lo estamos viviendo en carne propia. Espero que todas sus familias estén bien, que no hayan tenido pues el alcance de este virus, pero tenemos que ser muy conscientes de que estos antimicrobianos no estaban siendo ya tan efectivos y que estábamos obviamente viviendo en una época de salmonela, de neumonía, de enfermedades intrahospitalarias en las que los antibióticos ya no nos alcanzaban. Y yo siempre he creído que la gran apuesta de la medicina tiene que ser la prevención. ¿Para qué llegar a curarnos si podemos hacer una prevención y una contención de no infectarnos, de no contagiarnos? Y ese es justamente el espíritu de la nanopartícula. Se emocionó. ¿Qué nos diferencia de todo lo que hay en los ingredientes activos que les estaba comentando hace rato? El espectro total. ¿Se acuerdan que les hacía esta clasificación de virus, bacterias, hongos, esporas, micobacterias? Ningún ingrediente activo en el mundo tiene la capacidad de eliminar el amplio espectro. Cuando yo les hablo de micobacterias, a lo mejor son los microorganismos menos sonados. Pero si les digo tuberculosis, a que sí lo conocen. Si les digo gonorrea, a que también lo pueden conocer. Si les digo lepra, también obviamente ya tienen una relación mucho más clara de qué pueden ser las micobacterias. ¿Y sabían que para estos microorganismos no hay antibióticos suficientes? Es también por eso la importancia de esta nanopartícula. La capacidad de ser bioselectivo, para mí, yo creo que es la gran innovación de esta nanobiomolécula y les voy a decir por qué. Hoy ustedes se pueden poner cloro en sus manos, se pueden poner agua oxigenada, yodo, cuaternarios de amonio y obviamente van a tener una agresión, una toxicidad a sus células. Es como la quimioterapia, mataba lo bueno, también mataba algunas cosas malas. No tenían estos ingredientes la capacidad de identificar a sus células sanas. En Beljax, que es el ingrediente activo de los productos Eviter, tiene esta capacidad de diferenciar solo a los patógenos infecciosos, porque todos los patógenos infecciosos tienen una carga negativa. Todos tienen una carga negativa. Nosotros configuramos la nanopartícula con una carga positiva y esto hace que por atracción de cargas, como vieron en el video, se pueda atraer solamente hacia los patógenos. Tus células sanas, sean cual, las de la mano, epitelio, mucosas, hueso, corazón, todas tienen una carga positiva. Igual que la tienen las células sanas de los vegetales y las de los animales. Entonces, esta capacidad de identificar a los patógenos es la gran innovación de la nanopartícula. Y el no generar resistencia. Si estábamos hablando de una época antimicrobiana en donde se han vuelto súper resistentes estas bacterias, ¿por qué es importante no generar resistencia? Porque nosotros, yo a veces me creo nanopartícula y si hablo en plural, tenemos la capacidad de entrar al microorganismo, destruir el material genético y no crear esa resistencia. Porque hoy, cuando estamos utilizando moléculas de cloro, por ejemplo, llega el cloro y se pega en la membrana de una bacteria, por ejemplo. Obviamente a los virus no les hace nada. Se pega en la membrana de la bacteria y entonces la destruye por la capa de lípidos que tiene la bacteria, pero el núcleo está intacto. Entonces el núcleo empieza a acelerarse y a trabajar y dice, por la puerta norte va a llegar una molécula que huele muy fuerte, que puede ser tóxica y que te va a destruir. En esos segundos de destrucción entre la membrana y el núcleo muta y puede incluso llegar a reproducirse todavía la bacteria para crear resistencia y entonces la siguiente generación ya va a saber que por esa puerta norte va a llegar una molécula que huele fuerte, que puede ser tóxica y que la puede destruir.
Esto es como se va generando la resistencia ahora de los más estudiados, que son las bacterias, pero también de los hongos y también de ciertos virus y obviamente de las micobacterias. La inocuidad era uno de los requisitos que nosotros buscábamos en poderle sumar en aquel entonces una materia prima a nuestras fórmulas antibacteriales. ¿Y qué creen? No existía. Porque el cloro, ¿quién se atreve a ponerse cloro en las manos? ¿Quién se atreve a ponerse cloro en la cara? Nadie, porque evidentemente sabemos lo tóxico que es. Lo mismo sucede cuando usamos mucha agua oxigenada que les quedan puntitos blancos en las manos. Eso es que está haciendo un efecto tóxico. Y nosotros buscábamos tener un producto que fuera inocuo, que no nos causara ningún otro problema, porque queríamos utilizarlo en esta fase de prevención, en estas barreras de contención. Y nuestra primera barrera de contención, que hoy bien se dice, pues es el lavado de manos. Y necesitábamos garantizar que tus células no mutaran y que no fueran a tener cáncer por el uso de estos productos. Y bueno, yo digo que la cereza del pastel es que es biodegradable. Para nosotros siempre hemos tenido este DNA verde. Desde que iniciamos la empresa, nuestras fórmulas antibacteriales siempre, siempre han sido biodegradables. Buscamos esta sustentabilidad como empresa y obviamente hoy es una muestra de que también tenemos que estar cuidando al planeta. Y aquí les hago una referencia muy importante. Es eficaz en presencia de sangre. ¿Por qué? Como les hablaba del cloro, desafortunadamente es la que más se da a conocer y a entender en esta situación de comparativos. El cloro se desactiva cuando está en presencia de sangre porque reacciona con el fierro que tenemos en los glóbulos rojos. Igual puede reaccionar el glutaleído, el agua oxigenada y muchos de los ingredientes activos. En Bellax sigue siendo eficaz en presencia de sangre. ¿Y por qué se los comento? Porque obviamente muchos usamos antisépticos en heridas o en tejidos donde tenemos estos elementos que se pueden reaccionar con los otros ingredientes. Y en Bellax sigue siendo totalmente efectivo. Esto está muy sensible. Creo que está tan sensible por la cuarentena. ¿Cuáles son los microorganismos que hemos comprobado? Nosotros como empresa decidimos no decir nada que no tuviéramos comprobado por un externo. Porque al ser desarrolladores de la tecnología, no se vale que nosotros mismos también nos palomeáramos de... Ah, sí funcionamos contra virus, contra micobacterias. Eso no es ético. Decidimos hacer alianzas con institutos de salud, con universidades, con laboratorios en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, y certificar toda esta lista de microorganismos que ustedes hoy están viendo y que hablan justamente del amplio espectro. Ustedes ven por ahí que tenemos en color rosa moradito las superbacterias listadas por la Organización Mundial de la Salud como las que nos pueden, desafortunadamente, matar en 3 días porque no hay antibióticos. Pero hoy estamos en esta emergencia sanitaria mundial, que no hay que profundizar en el tema, que no solamente es coronavirus, también es la influenza. Y desafortunadamente, nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, también tenemos sarampión. Es muy importante que ustedes sepan que existen diferentes tipos de microorganismos que nos atacan de diferente manera, pero que hoy tienen algo con lo que se pueden proteger y que es una barrera de contención. Les digo, esto está muy sensible. ¿Cuáles son estos productos con los que nosotros llevamos la tecnología a una aplicación real? Porque cuando tuvimos la molécula, decíamos, bueno, está increíble, tenemos esta molécula. ¿Y cómo se come, se unta, se... ¿Qué vamos a hacer con ella? Por la experiencia que nosotros teníamos con los antibacteriales, decidimos hacer formulaciones de prevención. Pura prevención no es una cura, es una prevención. Jabones, como los que ustedes obviamente conocen, líquido, porque siempre es con más higiene, tener un líquido que está usando un jabón de pasta que todo el mundo está frotando en las manos e incluso algunas bacterias pueden estar ahí después. Una crema que es el contratipo de los geles antibacteriales y que estos antisépticos, se llaman antisépticos porque desinfectan la piel, te van a proteger 12 horas.
Si hoy la recomendación tristemente es usar un gel antibacterial a base de alcohol, tendrían que estar usando alcohol arriba del 90% y aplicárselo cada 2 minutos. ¿Se imaginan estarse poniendo alcohol cada 2 minutos? O ustedes, por ejemplo, que están en Aguascalientes y que están en un clima mucho más caluroso, se volatiliza el alcohol, pierde efectividad y, bueno, no hablemos de los riesgos de que pueda ser inflamable. Todas estas son ventajas competitivas que nosotros tenemos como producto en esta innovación. Los desinfectantes, pues es la palabra más común, es lo que se utiliza en las superficies inertes, las superficies no vivas. ¿Y cuál es la gran ventaja de nuestros productos? Que no es corrosivo, que incluso el desinfectante de superficies lo pudieran usar en las manos y no sucede absolutamente nada. Y que además va a proteger 72 horas. Y les voy a dar un tip. ¿Saben cuál es la superficie más contaminada con la que estamos en contacto todos los días? El celular. El celular tiene incluso más contaminación microbiológica que un baño. Porque además el baño, estamos acostumbrados a desinfectarlo de manera rutinaria. El celular, ¿cuántas veces se desinfecta? El celular es un objeto que ponemos en cualquier superficie, que incluso lo prestamos, que lo ponemos en contacto con la cara y que este hoy puede ser un vector de transmisión importante. Así es que les recomiendo que por favor lo estén desinfectando y que tengan protecciones reales. Y esta de 72 horas es una de las grandes, grandes ventajas. Las voy a contar, por ejemplo, en dónde hicimos estas comprobaciones de 72 horas. En el Hospital de Altas Especialidades de la Marina hicimos la prueba en los quirófanos y ahí superamos las 72 horas. Llegamos a tener hasta una semana de protección sin carga microbiológica, aun cuando todos los días había operaciones o cirugías. Esto para los hospitales se convierte en una herramienta bestial para pelear contra las infecciones intrahospitalares. Porque desafortunadamente todos conocemos a alguien que entró al hospital con una operación de rodilla y salió con neumonía. Esas son las infecciones que nos hicieron nacer y esas son las infecciones que de inicio nos estuvieron dando mucho, mucho punch y mucha batería para poder estar comprobando la eficacia de los productos. Tenemos también un gel lubricante. Yo creo que este es uno de los mejores productos que tenemos. ¿Y por qué lo pusimos en un gel lubricante? Hablamos de coronavirus, hablamos de influenza, hablamos de sarampión, pero ¿ustedes sabían que el papiloma es una pandemia mundial? Silenciosa. Nadie habla de ello. Pero el 80% de los hombres en el mundo tienen papiloma bucal. 80%. Imagínense lo que es eso. Obviamente los hombres se vuelven vectores de transmisión del papiloma y el bucal obviamente puede derivar en otros tipos de papiloma y de estar infectando también en relaciones sexuales en esta transmisión de microorganismos. Por eso decidimos aplicar la molécula en un gel lubricante que no solamente esté enfocado al uso en las mujeres, también en los hombres. Yo no digo que dejen de usar el condón. El condón al final del día es una membrana plástica que tiene un poro de 80 nanómetros. Hay virus que miden 40 nanómetros. Por supuesto, es una muy buena barrera de contención, de prevención, pero no es suficiente y por eso aplicamos Embeljax en este producto. Yo digo que pues si tenemos un poro de 80 nanómetros, por supuesto los virus pueden pasar hasta de 2 en 2 por ahí, ¿no? El embarazo, por obviamente no se puede prevenir con el gel, pero sí las infecciones de transmisión sexual y es importante tocar el tema porque la problemática está siendo más fuerte cada día. También tenemos una línea bucal, ya no se está regresando tanto, Aeon la hicimos también pensando en el papiloma bucal y en toda la placa dentobacteriana, pero también hay otro problema de salud muy grande, bucal, que se llama cándida. Cándida es un hongo. No sé si ustedes han tenido problemas de infección en la boca o las vías respiratorias, que se forma como una capita blanca en la mucosa. Esa capita blanca, que comúnmente se llama algodoncillo, es un hongo
que es Cándida. Y también por eso decidimos hacer esta aplicación de la nanopartícula. Pero yo les cuento y les hablo de la innovación como si hubiera sido muy sencilla, como si 12 años hubiéramos estado en un camino color de rosa, y la verdad es que no ha sido así. Y se los quiero contar porque ustedes en la universidad que tuve la oportunidad de conocer tienen instalaciones espectaculares para desarrollar mucho tipo de innovación, aunque no sea en estos campos de la salud, o no creemos que pueda ser en estos campos de la salud, aunque yo creo que sí. Un gran problema al que nosotros nos enfrentamos fue el financiamiento. Éramos una empresa familiar, pequeña, tradicional, en la que cuando llegamos a algún banco a decirles, tenemos una molécula que hoy puede eliminar hasta los virus y está comprobada y es inocua y es bioselectiva, ni les importaba. Nos veían con cara de what, a nadie le importa tu tecnología. No tuvimos acceso a ningún crédito, no tuvimos acceso a fondos, y el único fondo que utilizamos, seguramente ustedes han oído hablar del Family and Friends, este de amigos y familia. Pues en nuestro caso fue el de mis papás y mi esposo, que sí creyeron en nosotros y que decidieron apoyarnos y prestarnos recursos económicos para poder seguir investigando y certificando. Este es un grave problema en México. México no tiene esta cultura de apoyo a los emprendedores, aunque bueno, yo ya hubiera querido que hace 12 años hubiera este ecosistema de emprendedores. Pero ustedes, yo creo que hoy tienen mucho más oportunidades, porque hay muchas más plataformas de financiamiento a nivel mundial para startups, para muchas innovaciones que ustedes hoy pueden tener, y espero que no se vean afectados por ese problema de financiamiento. Y cuenten conmigo porque yo siempre estaré para tratar de allanarles ese camino si quieren hacer alguna innovación. La propiedad intelectual. Les voy a contar la anécdota. Cuando mi hermano y yo vimos que teníamos esta molécula con este potencial, creíamos que todo mundo la iba a querer. ¿Y qué íbamos a hacer como Coca-Cola con nuestro concentrado? Y lo íbamos a poder licenciar o vender a muchas otras empresas para que hicieran sus productos. La verdad es que nosotros creíamos en el secreto industrial, que es un arma legal, válida, pero que no tiene tanta protección como una patente. En el 2012 ganamos el premio de Ernst & Young, que es una de estas firmas de contabilidad y de asesoría mundial, y nos presentaron a un abogado de patentes. Y lo primero que nos dijo es, ¿cómo pretendes tener esta innovación, que hoy es una necesidad en el mundo, solamente con un secreto industrial? El secreto industrial no te protege contra piratería. No puedes tener un pleito legal si alguien te hace piratería. Y al final del día, si te lo roban, tampoco puedes hacer ninguna defensa. Entonces decidimos invertir en la patente. Pusimos la patente ANCLA en México. Y desafortunadamente, pero afortunadamente, y ahorita les voy a contar por qué, la tuvimos que mover a Londres porque tuvimos por ahí problemas en que nos la querían quitar y había que proteger. Entonces tuvimos que abrir nosotros una empresa en Londres en donde se pusieron para protección legal las marcas y las patentes. Hoy, aunque es nuestra la empresa de Londres, pues es tecnología inglesa y está la patente en 104 países. Y si esto fue complicado, déjenme decirles que el tema de credibilidad es todavía más complicado. Porque, ¿cómo generas desde una empresa familiar, pyme tradicional, que hacíamos antibacteriales para Walmart, Soriana, Chedraui, Disney, cómo generas el que tengas una nueva molécula capaz de inactivar a los virus, a las bacterias y a todo lo que les he contado? Pues esta fue justamente la estrategia de innovación y vinculación que nosotros decidimos seguir haciendo alianzas para generar credibilidad. ¿Alianzas con quién? Con institutos nacionales de salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde hacemos todas las pruebas de eficacia contra virus, con el Politécnico Nacional, con la UNAM,
con la UAM, con la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, con laboratorios de Estados Unidos aprobados por FDA, con laboratorios de Brasil y con laboratorios europeos, porque había que darle credibilidad. Teníamos que buscar a los expertos de los virus, de las bacterias, de los hongos, de las micobacterias, y que ellos fueran los que dijeran si funcionaba o no funcionaba. Claro que tuvimos que hacer 700 prototipos de moléculas, nos tardamos más o menos 12 meses en llegar a esta, pero había que generar esa credibilidad. Y uno, nosotros como consumidores, que obviamente vemos y revisamos las etiquetas y que somos exigentes como consumidores, debíamos también, ahora como fabricantes, de darle esta certeza al consumidor de que la tecnología estaba plenamente comprobada. Pero cuando ves que tienes esta molécula con estas capacidades, obviamente tienes que generarle una misión. Obviamente tienes que tener una razón de ser y de existir, que día a día puedas estar luchando y tratando de romper estas barreras de las que les estoy platicando. Y decidimos hablar de la misión. Y la misión hoy para Gresmex y para Eviter es salvar vidas. Y estamos justamente en el momento más crítico en donde lo estamos comprobando. Y las problemáticas de la comercialización. Innovar es muy complicado. Les platiqué estos cuatro problemas que creo que son los más importantes. Pero comercializar es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque es ya cuando te enfrentas a la competencia, la leal y la desleal. Porque tienes que cumplir con regulaciones sanitarias. Porque en nuestro caso teníamos que romper incluso barreras de cultura, de higiene y de prevención. ¿Y ustedes saben cuáles son las regulaciones sanitarias en nuestro país? Para los productos desinfectantes que no quieren vender ni en hospitales, ni para usos en quirófanos, ni para usos en la piel, es la Profeco. Hay una normatividad de hace más de 20 años en la que hoy se siguen, hoy, imagínense, se siguen rigiendo estos desinfectantes. Nosotros no nos queríamos encasillar en ese nicho de mercado. Decidimos ir por más y queríamos decir que podíamos inactivar a los virus. Necesitábamos pasar de la Profeco a la COFEPRIS. La COFEPRIS es nuestra institución gubernamental de regulación sanitaria en donde validan que los productos no sean tóxicos, no sean peligrosos y que cumplan con la eficacia que están declarando. Pero COFEPRIS, además de que también es un proceso caro, pues obviamente a nosotros como empresa de hacer antibacteriales, nada más regidos por Profeco, nos subía o debíamos cambiar la infraestructura, las instalaciones en la planta, los protocolos de seguridad, el aseguramiento de calidad, pero no importó y decidimos dar ese paso. Hoy los productos cuentan con registro sanitario en México, en 10 países de América Latina, estamos en el proceso final de regulación sanitaria en Estados Unidos, que es la FDA, en el proceso de regulación sanitaria en Europa y estamos comenzando el proceso de regulación sanitaria en los países árabes. Así como les decía que la patente se tiene que ir registrando por bloques o por países, desafortunadamente este proceso de regulación sanitaria también tiene que ser por país y también es largo y caro. Por ejemplo, la FDA ya tiene validada y registrada la planta. La planta ya está autorizada para poder exportar los productos. Ya nos dieron los 5 códigos de los productos para poder exportar. Pero cuando vio el potencial de que podíamos inactivar a los virus y eliminar a las bacterias, a los hongos, a las esporas, ellos vieron que esto podía en algún momento llegar a ser un medicamento. Entonces ahora estamos en el proceso final de registrar la molécula como un antimicrobiano, con la capacidad de en algún momento poder llegar a ser un medicamento. ¿Y cuál fue el otro problema de cultura y de barrera de comercialización? Pues la poca cultura de higiene y prevención. Y les voy a dar un dato que yo digo no es terrible, es asqueroso. ¿Saben que solo la tercera parte de la población mundial se lava las manos antes de comer y después de ir al baño? Imagínense, es más sano, por decirlo así, saludar de beso que de mano.
¿Cuántas personas hagan el ejercicio? ¿Cuántas personas entran a un baño público? Ustedes obviamente pueden estar ahí y se dan cuenta que no se lavan las manos, que salen y se van directo o a la mesa a seguir comiendo o a sus actividades cotidianas, pero no se lavan las manos. Y estamos hablando incluso de los países desarrollados. Ahora, ¿qué se puede esperar en los países donde la cultura de higiene no está tan arraigada o no ha sido un común denominador desde que éramos pequeños? Y hoy, nuevamente, es el ejemplo claro de que lavarse las manos nos puede ayudar a salvar vidas. Y la última es la corrupción. ¿Se imaginan? Toda esta innovación ha tenido que pasar por procesos de corrupción donde no somos afectos a hacer esto y donde obviamente ni la tecnología ni el país se lo merece. Perdón. En el 2014 hicimos nosotros una donación a Liberia para ayudar a contener el ébola. Y esto nos marcó como una empresa que podemos ayudar en casos de pandemias, justamente como la que hoy estamos viviendo. Y por este motivo fue que la aceleradora global de la Fundación de las Naciones Unidas nos catalogó como una de las 100 empresas que podemos salvar a la humanidad. En esto, obviamente, tenemos responsabilidad social. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante esta crisis? Donar. Donar a los hospitales que obviamente no tienen estos recursos, que están carentes de insumos y que la primera barrera de contención que deberían de tener ellos son antisépticos y desinfectantes que les pueda ayudar a prevenir contagios. ¿Pero qué nos mueve? Obviamente el poder ayudar a personas como este niño que lo mordió un perro y que en 3 semanas estaba completamente cicatrizado sin el uso de antibióticos y sin infección. Nos mueve el pie diabético, ayudar a cuidar a personas que tienen estos problemas de infección en las heridas de pie diabético, hacer bioconservación del patrimonio cultural y, por supuesto, ayudar en el tema de inocuidad de los alimentos, porque los virus también pueden llegar por estos procesos de inocuidad. Pero hoy les quiero hacer esta pregunta de reflexión por lo que estamos viviendo. Creo que hoy tienes que ser mucho más consciente de qué productos estamos utilizando y con qué te quieres salvar. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Limpiar es quitar a la mugre visible. Desinfectar hoy es salvar tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Ahí le pediríamos, si os hace favor de dejar de compartir la pantalla, ahí está, perfecto. Para poder dar espacio a preguntas. Ya tenemos algunas preguntas que nos están llegando desde las redes sociales, pero entiendo que también aquí algunos muchachos quieren preguntar también. Entiendo que tengo en primer lugar al profesor Víctor González, si nos hace favor de brevemente poder darnos su pregunta, por favor. Sí, bueno, buenos días, Gina, buenos días. Interesante su presentación. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, básicamente tener una serie de preguntas, pero ya con su exposición muy amplia, pues sonaría muy repetitiva. Una específicamente que quiero hacerle. Sé que por ahí hay un proyecto para montar un laboratorio en China. Creo que no lo mencionó, pero por ahí estuve investigando. ¿Cuál es el estatus de ese proyecto y cuáles son los objetivos específicos del mismo? Ese proyecto va caminando lento, pero caminando, y el motivo por el que ha sido mucho más lento que de lo que nosotros queríamos o pensábamos es justamente por el tema de protección de la patente. Tenemos la patente otorgada en China, pero uno de los requisitos que nosotros pedimos para abrir la planta allá es obviamente el respeto a la propiedad intelectual y a la no piratería. Ellos se han frenado un poco en querer firmar pues este primer paso, y ustedes comprenderán, pues desafortunadamente China es experto en piratería y tenemos que cuidar muy bien esta protección de la fabricación y de las aplicaciones. La verdad es que la intención de fabricar desde allá pues era evitar los costos logísticos de envío hacia esa zona del mundo, desde ahí tener una muy buena calidad y precio para poder distribuir hacia esa zona del mundo. Estamos también
viendo, no lo he comentado y no ha sido como de noticia, estamos viendo abrir una planta en Centroamérica y otra en Polonia para justamente ayudar a que tengan precios accesibles en esta tecnología. Aquí tenemos varias preguntas que nos están llegando por redes sociales antes de dar la palabra aquí a otros estudiantes aquí en Zoom directamente. Pregunta Aarón Zárate. ¿El gel lubricante puede prevenir el VIH aún si no se usara preservativo? ¿Existe algo que pueda tomarse para combatir las enfermedades de manera interna sin destruir la flora intestinal? Le voy a hacer varias, ingeniera, y ahí nos va contestando todas. ¿El jabón sirve para lavar frutas y verduras? ¿Cuál podría ser la alternativa para que personas vulnerables tengan acceso a estos productos? El gel lubricante sí sirve para inactivar al VIH. El VIH es un virus muy especial que no se puede trabajar in situ e in vivo en el laboratorio. Pero por toda la trayectoria del virólogo con el que trabajamos en el INER, que es del Sistema Nacional de Investigadores, y toda la cantidad de pruebas que hemos hecho con diferentes tipos de virus, él nos dio una carta donde dice que la probabilidad de inactivar al VIH es del 99%. Entonces, yo sí les recomiendo, sinceramente, utilizar condón y utilizar el gel lubricante. Nunca, nunca estará por demás tener esta doble protección. Y bueno, a veces hasta hago la broma, el embarazo no se los quitamos, ¿no? Pero traten de protegerse. No confiemos, la verdad los microorganismos están mutando y siendo mucho más agresivos cada vez. La respuesta del jabón, no se toma, hoy no es algo que esté siendo una cura, estamos nosotros ya en las pruebas preclínicas para ver si podemos tener un producto que se pueda ingerir de manera tomada, pero estamos en las primeras fases, protocolos y demás que son un poco lentos y complicados, pero hay que hacer las cosas muy bien sustentadas. El jabón sí se puede utilizar para lavar frutas y verduras. Incluso, la verdad, les recomendaría que con el sanitizante de superficies lo puedan hacer. Pueden rociar la verdura. Ahora que muchas personas compran y se los llevan a sus casas, incluso también en el sanitizante, pueden rociarlas. Los dejan actuar al menos 30 segundos, y esto es importante, porque es solo 30 segundos de inicio. En 30 segundos podemos eliminar a las bacterias y hongos más comunes, pero conforme se van haciendo más peligrosos los bichos, los gérmenes, necesitan más tiempo de contacto. Recomiendo que se dejen 10 minutos y después se enjuague y ya se pueda meter al refrigerador o donde ustedes lo guarden. Y esto además va a hacer que tengan mayor vida de anaquel. Si ustedes desinfectan una naranja, por ejemplo, les va a durar 4 o 5 días más que si no la desinfectaran. Vamos a dar la palabra aquí a Giovanni Ornelas, que entiendo que tiene una pregunta. Giovanni, adelante. Nomás quería preguntar si la nanomolécula podría curar como el cáncer o alguna enfermedad terminal. Pues estamos en una línea de investigación con cáncer por justamente lo que les comentaba de las cargas negativas. Las células cancerígenas también tienen cargas negativas, pero es otra línea de investigación que estamos explorando de a poco, porque como les conté, todo ha sido pagado con recursos propios. Y bueno, pues creo que es la única enfermedad terminal que hoy podríamos estar investigando, porque es la que es compatible con este tipo de cargas y de atracción con la nanopartícula. Vamos a dar la palabra a Eddie Josué Vázquez de Alba. Adelante, Eddie, y luego vamos con Raúl Guadarrama. Los que quieran la palabra me van levantando la mano y aquí los vamos dando el audio. ¿Me escucha, señorita Gabriela? Sí, sí. Bueno, primero que nada, muchísimo gusto. Es un gusto tenerla aquí en la videollamada. Gracias. Bueno, mi pregunta es, como sabemos, las bacterias pues mutan siendo más resistentes. Entonces, ¿habría un punto en el que su partícula ya no sería eficaz? Todas las pruebas que hemos hecho durante 12 años, incluso en mutaciones de una bacteria y la vamos mutando y mutando y generando estos cambios, nos indican que no.
Y como ustedes vieron en el video, la nanopartícula entra hasta el material genético, digamos que hasta el corazón de las bacterias o de los microorganismos. Y ahí lo que hace es cortar los enlaces carbono-carbono y carbono-nitrógeno. Al cortar estos enlaces, a nosotros, digamos a la nanopartícula, le da igual cuántas mutaciones del material genético pudo haber habido. Al final del día siempre van a estar estos enlaces, incluso si es RNA, como en este virus del coronavirus, o si es DNA. Siempre todos tenemos estos enlaces. Voy a dar la palabra a Raúl Guadarrama y luego a Diana Elizabeth Peralta. Bueno, la pregunta que quisiera hacer, por lo mismo de que las bacterias o los virus pueden estar mutando, ¿existe o podría existir una circunstancia en la cual la nanomolécula no pueda deshacerse de ese virus, hongo o bacteria? Pues mira, yo creo que hemos hecho más de unas 7,000 pruebas con virus, con una cantidad bestial de millones de virus, y hasta este momento no nos lo hemos encontrado. No te puedo decir si vamos a tener la capacidad infinita, pero durante 12 años y todas estas pruebas no hemos encontrado ninguna que no se inactive o se elimine. Adelante, Diana, es tu turno. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo implementarías esta nanopartícula en Vellax para contener la pandemia COVID-19? Ay, qué buena pregunta me haces. Justamente lo estamos haciendo. Hay muchos lugares, estados, hospitales, pero incluso también su casa, que recomendaría tres cosas. Obviamente la sanitización de las superficies. Hay superficies, como les comentaba del celular, que ustedes o nosotros o el común denominador de las personas no está acostumbrado a desinfectar. Y les voy a dar ejemplos. El teclado de la computadora, el apagador, las manijas de las puertas, el control de la televisión. Son superficies en las que vamos dejando nosotros mismos los gérmenes y de ahí van siendo, obviamente, este tipo de contagios. Si yo hoy tuviera coronavirus y estornudo, este coronavirus puede estar en cualquiera de estas superficies hasta 28 días. Imagínense, la influenza, que era de los más resistentes, nada más podía estar en una superficie 4 días. Pero hoy el reto de este virus es que son 28 días. Entonces, la desinfección de las superficies es vital, pero también la de sus manos. Si ustedes hoy utilizan el gel antibacterial que les decía, pues desafortunadamente no está comprobado contra los virus. Pero además lo tendrían que estar aplicando, si es el de alcohol, arriba del 90%, cada 2 minutos. Entonces, hagan lavado de manos constante con un jabón. Es mejor usar un jabón simple que estos geles antibacteriales. Por supuesto, tengo que hacer mi publicidad, pero si pudieran usar Eviter, pues los va a proteger 12 horas. ¿Qué va a pasar ahora en este regreso a la economía, a las clases? Pues este chip de higiene y poca cultura que teníamos estar haciendo este lavado de manos se va a incrementar. Cada vez que ustedes vayan a una situación de comer alimentos o lugares donde hay más personas, esténse lavando las manos lo más constante que puedan. Y la crema que nosotros tenemos, yo siempre recomiendo que se la pongan en las manos y en la cara. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre tocamos superficies y nos estamos tocando la cara. Es una reacción que tenemos todos como seres humanos que no podemos evitar, pero que hay que obviamente saber cuáles son los productos que hoy sí nos están ofreciendo una barrera de contención. Y el último que haría, pues obviamente es tratar de no tener invitados, y esto ya me lleva a una parte social más triste, de no tener cercanía con personas que estén contagiadas, enfermas. Acuérdense también que hay pacientes asintomáticos que no tienen calentura, que no tienen ninguna manifestación de ningún síntoma, pero que hoy nos pueden estar transmitiendo este virus. O sea, sí creo que hoy debemos abrir la mente a tener mucho más cuidado en temas de higiene y desinfección. Antes de dar la palabra aquí a Irving, que también nos está levantando la mano, voy a hacer otras preguntas de redes sociales. Dice, ¿esto se puede comparar con los...
con el proceso de sanitización por ozono, ¿se podría modificar la carga de este, más bien, ¿se podría modificar esta molécula para volverla vacuna contra algunas enfermedades? Y, bueno, Omar Castillo nos pregunta, creo que eso ya lo explicó, ingeniera, cómo actúan en las cadenas ADN y ARN, creo que eso sí nos dijo que, que se iban rompiendo los enlaces de carbono y nitrógeno, ¿no? Pero por lo pronto esas dos, y a mí me gustaría hacerle una que tiene que ver con el tema de salud y otra que tiene que ver más con el tema, digamos que a mí me interesa esta parte para mis estudiantes. Uno es, ahorita con tanta información que hay, hay también quien nos dice que el estarnos lavando las manos continuamente, como de encerrarnos en una burbuja, tratar de que nada toquemos, también puede hacer más débil nuestro sistema inmunológico. Y pues al final de cuentas podría, digamos, minar nuestra capacidad de resistencia a agentes distintos que normalmente podríamos o estar conviviendo con ellos diariamente. Esa es la parte de, digamos, de la parte que tiene que ver con salud. Y la otra que me interesa para mis estudiantes es, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que tener para decir, voy a inventar algo para México, para la humanidad? ¿Dónde encuentra uno esa motivación? Porque que sea ingeniera, que sea mexicana, que sea mujer, pues es un orgullo de suyo. ¿Cómo, por ejemplo, cuál sería la inspiración que tienen que buscar nuestras ingenieras, nuestras licenciadas para dar ese paso, ese brinco de atreverse a buscar algo así? Ay, qué bueno. Esa es una muy buena pregunta, pero les voy contestando. Acuérdense que vacuna es que te ponen o te inyectan virus inactivados para que tu sistema inmunológico tenga la capacidad de irse adaptando a ellos y cuando llegue otro virus similar, tu sistema ya pueda reaccionar y atacarlos. Nosotros no podemos ser vacuna porque no te vamos a inyectar o poner pues virus inactivados. Sería, digamos, en el mejor de los casos sería una medicina. Y creo que sí vamos a ir hacia esa línea también en algún momento en que pueda ser una cura contra enfermedades infecciosas. Ya tenemos varios casos documentados de infecciones gastrointestinales e infecciones de vías respiratorias. Entonces, pues vamos paso a paso, tenemos que hacer las cosas muy bien, los protocolos clínicos llevan incluso a veces hasta años y en esa fase estamos. Tengan mucho cuidado con esto que dicen de, ay no, es que no me puedo poner en una burbuja. La verdad no tenemos una escafandra, ni siquiera en la cabeza ni en las manos para no volver a tocar nada. Nos vamos a enfrentar a ellos. Evitel o estos productos, lo que te van a ayudar es que si tú vas a tocar la manija o el celular, hoy no sabemos si es una bacteria súper resistente o si es un virus que tenga esta capacidad de infección o si es un hongo mortal, no lo sabemos. Entonces, lo mejor es prevenir. Yo coincido en que incluso a nosotros nos educaron de chiquitos, ah, pues que el niño gatee y se coma la tierra porque ya va a agarrar defensas. Pero hoy no sabemos si en esa superficie está esta bacteria que no hay antibióticos y que lo puedan matar. Yo no estoy tan de acuerdo hoy en ese sentido porque antes no existían estas mutaciones. Hoy sí existen y están siendo letales. Y la respuesta a la inspiración, mira, la verdad es que a mí lo que me movió fue mi hijo. Y yo creo que muchas de las grandes innovaciones en este país, en este mundo, se dan justamente por un tema personal. Cuando queremos buscar la respuesta a una solución personal que nos pega fuerte, que nos sacude, como a mí la verdad fue la que me sacudió con Bernardo, mi hijo, pues es lo que te mueve a seguir adelante. Yo creo que nosotros tuvimos la facilidad de tener ya la fábrica, de tener el laboratorio en donde podía estar haciendo mis mezclitas y yo me sentía como bruja ahí revolviendo plantas y demás, pues porque sí necesitaba encontrar una solución, porque al final del día también cuando estudié la universidad, cuando estudié la secundaria, a mí me marcaron mucho los maestros, y esto lo vuelvo a comentar por el día del maestro hoy, los maestros nos inspiran muchísimo.
A mí la Miss de Biología y la Miss de Química fueron mis grandes inspiraciones y me acuerdo incluso todavía de clases cuando yo tenía 13, 14 años, que me llamaban mucho la atención el tema de la microbiología. Y ya en la universidad, cuando me dieron farmacología vegetal y que empecé a entender la importancia de las plantas en el tema de medicina y de la salud, pues se fue como combinando esto. Y yo digo que el catalizador fue la enfermedad de Bernardo. No es fácil. La verdad es que no es un camino nada fácil. Yo digo que es un camino de comer frijoles y caviar. Los frijoles, porque hay que invertirle mucho dinero. Y el caviar, pues cuando te invitan a algún evento y tienes que fingir que todo va muy bien. Pero tienes un motor en el día a día. Y nuestro motor del día a día son todas estas personas que nos escriben o que nos hablan y nos dicen gracias porque mi papá no se infectó en una operación de corazón abierto. Gracias porque no me tuvieron que amputar la pierna por la gangrena. Gracias porque mi hijo hoy se salvó de una herida que tenía en la lengua, la mordida del niño. Gracias por incluso salvar el patrimonio cultural, ¿no? Como lo estamos haciendo en Palenque, en el Castillo de Chapultepec, por tener alimentos sanos. Y todas estas gracias de todos ustedes son, la verdad, nuestra inspiración en el día a día y nuestras pilas para seguir luchando contra todas estas barreras que hoy tenemos en México y en el mundo. Muy bien, le vamos a dar, vamos a ir ya un poco cerrando, digamos, con las últimas preguntas, pero quiero darle la palabra primero aquí a Irving Azamar. Adelante, Irving. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerla con nosotros aquí en Conversations at UTR. Tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué otras aplicaciones podría tener la nanotecnología en el sector salud, aparte de la prevención? Usted dijo que normalmente, bueno, Eviter hace cosas como para prevención. ¿Cómo se podría implementar esa nanotecnología, pero ya como una cura o para sanar algo? Y la segunda es, ¿por qué no se, bueno, ¿por qué aún no se han reemplazado algunas sustancias como el yodo o el cloro que usted mencionó, que son muy viejas y que hay cosas mejores como para seguir usando esas antiguas sustancias? En el tema de la aplicación de la nanotecnología, sí se está haciendo muchos avances en temas de nanotecnología hacia aplicaciones médicas. Hay algunas personas que están investigando en células cancerígenas, en tumores cerebrales, en los famosos nanobots, que en teoría pretenden ser como para el sistema vascular. Pero bueno, la nanotecnología al final del día no es una ciencia, es una aplicación de muchas ciencias, nada más llevada a una escala pues mucho más pequeña, pero no había normatividad y ese es un problema al que nos enfrentamos porque no hay normas tan claras para este tipo de nuevos materiales. Entonces, tenemos que ir pasando estas barreras, sobre todo de comprobar que los productos no son tóxicos. Porque al ser tan pequeños, tenemos el riesgo de que se pudiera ir, si lo ingresáramos al cuerpo o al cerebro en una acumulación de estos materiales o en el hígado. Y esto es lo que debemos ir cuidando nosotros. Esos son, por ejemplo, parte de los protocolos de toxicidad que nosotros ya pasamos. Tenemos pruebas de medicina genómica, de toxicidad de un año con ratas de laboratorio donde tomaban la nanopartícula diariamente, pruebas de genotoxicidad, pruebas de encefalografía, citotoxicidad con diferentes líneas celulares como de pulmón, de hígado. Entonces tenemos que ir avanzando poco a poco y no es algo tan sencillo. ¿Cuál fue la otra pregunta? Perdón. ¿No se han reemplazado el uso de...? Pues esa es la problemática de la comercialización justamente, ¿no? Algo que cuando haces una innovación, eso los quiero contar, tienes que cuidar mucho es la no divulgación. Si tú divulgas que tienes una innovación con ciertas características, puedes perder el derecho de patentar. Entonces, durante todo este proceso legal de patentar, que te puede llevar al menos 4 o 5 años en México, hay países que incluso tardan hasta 9 años, tú no puedes divulgar. Divulgar es que no hagas artículos científicos y que incluso tampoco vendas. No puedes hacer como promoción de tu producto.
Entonces, nosotros tuvimos que estar como muy callados durante todo este proceso de patentar y de proteger el desarrollo en muchos países. Y cuando ya estás listo para eso, pues te enfrentas contra grandes, grandes compañías. Ustedes conocen las marcas comerciales mejor que yo, que obviamente empiezas a pisar intereses. Entonces, tenemos que estar en esta batalla continua demostrando que funciona, que no somos tóxicos y que tenemos esta capacidad de hacerlo. Creo que el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy bueno. Hemos ido sembrando y ganando pues clientes. Yo digo que estamos en una guerra de guerrillas porque yo no tengo publicidad en la televisión como muchos otros lo tienen. Nuestra recomendación es más de boca en boca, que creo que es la que vale porque al final del día ya lo están usando y han visto los beneficios. Es una guerra complicada, es una guerra cara, es una guerra desgastante. Hoy incluso te puedo contar que tengo 17 casos de piratería en proceso ya de denuncia, pero pues a todas estas cosas que no te tendrías por qué estar desgastando ni perdiendo foco, se van apareciendo como fantasmas, ¿no? Entonces es complicada la comercialización, pero tampoco es algo que nos deba de frenar. Yo creo que lo mismo que dije hace rato, cuando alguien te dice gracias porque me salvaste, es la mejor pila y la mejor motivación que puedes tener para seguir haciendo que esto llegue y que tarde que temprano se van a hacer esas sustituciones de moléculas. Voy a dar paso a una última ronda de preguntas de redes sociales y luego aquí Natalie Peralta realizaría la última pregunta aquí en Zoom. Dice, ¿este es un producto al alcance de toda la población, puesto que el cloro, si bien es otra sustancia que puede sanitizar, lo puedo encontrar desde 6 pesos el litro? Se quedó pendiente una pregunta de la comparación contra los procesos de ozono de sanitización, ¿no? Y creo que... y había una aquí, déjenme... ¿Se podría utilizar estos productos en los filtros de aire para sanitizar el aire en edificios, aviones, etcétera? A ver, se las voy contestando. Perdón por la del ozono. El ozono sí tiene efecto sobre ciertas bacterias. No está comprobado el ozono en la destrucción o inactivación de los virus. Y bueno, yo creo que este es uno de los grandes diferenciadores. Pero además el ozono tiene pues esta cualidad de ser un oxidante. Entonces tampoco se puede utilizar en tantas aplicaciones como estarse poniéndolo en sus manos. Esa es una aplicación que no existe para el ozono. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene Eviter contra el ozono. En el costo del cloro, pues sí, sí tienen razón, el cloro es muy barato. El cloro es muy barato además cuando está en concentraciones tan bajas como las que nos venden en el autoservicio. Para que el cloro fuera efectivo contra ciertas bacterias, tendría que estar arriba del 6 o 7%. A esa concentración es súper corrosivo, súper tóxico y súper cancerígeno. Y bueno, sí es barato porque como veíamos en la línea del tiempo, al final del día el cloro ya es una molécula genérica de hace 200 años. Pero también tiene un problema el cloro, es un gas, es gas en agua, aunque es hipoclorito de sodio en agua. Se puede, y ustedes han visto a lo mejor muchas veces las botellas que se inflan, pierde la concentración muy rápido. Entonces tengan cuidado justamente con qué concentración de cloro se puede o se quiere utilizar. No siempre el cloro es lo más recomendable ni lo más efectivo. Y para usar en filtros de aire, justamente estamos haciendo las pruebas. No tenemos así una aplicación tal cual, pero estamos haciendo las pruebas lavando e inyectando en los sistemas de aire acondicionado. Estamos ahorita haciendo pruebas con Aeroméxico, estamos haciendo pruebas en otra línea en Estados Unidos, y yo creo que incluso aunque no estuviera en el sistema de aire acondicionado, si nosotros, o la empresa, desinfecta antes de que se suban los pasajeros y tenemos esta protección de 72 horas, pues bueno, los viajes y los vuelos no duran tanto tiempo. Vamos a estar protegidos. Pero también va a ser importante que no solamente esté en el sistema de aire, sino que yo obviamente traiga la protección en las manos, porque si toco los respaldos, las mesitas, obviamente las manijas, todas estas superficies de contacto, o desafortunadamente el que va atrás de ti, que te estornuda y hasta el pelo se te mueve,
Esas son protecciones que también tenemos que tener muy claras y que no nada más van a depender del aire acondicionado. Lo que les decía de sus casas es exactamente lo mismo. En un avión, en una escuela, en un restaurante, tengamos mucho cuidado con las superficies y con nuestra superficie principal, las manos y la cara, que son los vectores de contagio. Muy bien, pues la última pregunta la haría Natalie Peralta. Adelante, Natalie. Sí, ¿en dónde podríamos encontrar sus productos y si son económicos o son un poquito más arriba del presupuesto a comparación de otros productos, por así decirlo, desinfectantes? Tenemos distribuidores en varias partes de la República. Los vamos a publicar en nuestra página el lunes. También tenemos una página de internet que es mitiendaeviter.com. Y bueno, aquí en la presentación al final, y el rector les puede compartir mi correo donde yo los puedo canalizar con quien vende en Aguascalientes. Son un poco más caros, pero por este proceso de innovación que les he comentado. Pero también, cuando hacemos la comparación del litro contra rendimiento, contra tiempo de protección, les voy a decir que somos 20% más baratos que el cloro. ¿Por qué? Y me regreso también al cloro. Para tener protegida una superficie con cloro arriba del 6%, deberíamos estar aplicando el cloro cada 15 minutos. Si ustedes hacen por muy barato que fuera el cloro, aplicarlo cada 15 minutos contra una aplicación del sanitizante y que al menos nos dure 72 horas, es donde ustedes van a poder medir el costo-beneficio. No se vayan con la idea de que nada más es litro a litro. Lo mismo nos sucede con el gel antibacterial. Pues hay geles antibacteriales que ni siquiera cumplen con la cantidad del alcohol y que cuestan muy baratos, pero te lo tendrías que estar aplicando cada 2 minutos. Y obviamente además el daño a tus manos, ¿no? Entonces, si tú usas la crema o el jabón, pues vas a tener una protección de 12 horas. Esto es justamente donde hay que analizar los costos y no solamente en cuánto cuesta el litro contra el litro de alcohol, de cloro o de cualquier otro producto. Ingeniera, para terminar me gustaría, porque hay algunos, digamos, gente que nos acompaña de preparatorias y de algunos subsistemas, a mí me gustaría que nos comentaras qué es ser mujer en la ciencia y por qué las mujeres tendrían que tomar ese camino que, pues, en algún momento ha estado un poco más reservado o malamente reservado para los hombres, o se cree que, porque la verdad es que cada vez nos damos cuenta que hay mucho más mujeres que tienen un proceso de creatividad mucho más rápido desarrollan soluciones alternativas. A mí me gustaría que para las personas que lo están escuchando de preparatoria o que están decidiendo qué estudiar, nos dijeras por qué sí, como mujer, habría que estudiar algo que tuviera que ver con la ciencia. Mira, la verdad es que sin sonar feminista, pero sí soy pro mujer, por supuesto, creo que las mujeres tenemos dos sensibilidades diferentes. Obviamente cuando vas creciendo y quieres además ser mamá, tienes la obligación de ser como mucho más certera porque tienes que ir a cuidar a los hijos, trabajar, el súper, la casa. Y esto te hace pensar en soluciones pues más pragmáticas, ¿no? Y también además en soluciones que tengan un enfoque social. Hace rato platicábamos de la científica que se denomina científica social. Yo creo que las mujeres sí tenemos las ganas de crear innovaciones que tengan una aplicación social, porque pues al final del día este instinto maternal o esta diferencia genética que tenemos con los hombres nos hace pensar no solamente en crear innovaciones que puedan generar dinero, sino que de verdad tengan una aplicación real e inmediata. No es fácil, la verdad es que yo, en mi experiencia personal, sí he tenido que pasar por temas de discriminación por ser mujer, en temas, ahora me río, ¿no? Ya a estas alturas de mi vida, pero hasta de acoso, ahora le digo a mi marido que me valore, pero la verdad es que son situaciones que los hombres no se encuentran tan en el día a día y nosotros sí. Desde tú, ¿por qué si eres mujer deberías de estar en tu casa? Son comentarios que no se valen y que tenemos la misma capacidad intelectual.
A lo mejor hay, ustedes tienen muchas otras ventajas y cualidades, pero nosotras también tenemos nuestro nicho muy, muy certero de crear y de proponer cosas. Yo hoy he visto números de empresas que tienen a mujeres como directoras o en el consejo de administración como presidentas y tienen siempre este enfoque social. La verdad, nosotras estamos como mucho más comprometidas hacia la sociedad y yo creo que es por el tema del instinto maternal con los hijos. Yo creo que hay muchas mujeres a lo largo de la humanidad y María Curie es mi mejor ejemplo y mi modelo de inspiración, pero muchas otras mujeres, incluso en la política, que han tenido que luchar, ir subiendo escalón por escalón, demostrando que pueden tener esta capacidad de orquestar como los hombres. Y pues no nos dejemos vencer por ese tema. La verdad es que hoy también estoy en un movimiento STEM, que es el de impulsar a las niñas a que estudien ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas, justo por ese enfoque social. Además, con esta globalización y automatización de muchos sistemas, hay muchos, muchos trabajos que se van a perder. Yo sí les pediría que tuviéramos esta como compromiso de impulsar a que las mujeres también estén estudiando estas carreras porque van a ser las mejores pagadas. Hoy no solo es por la innovación social, sino también porque va a ser un buen mecanismo de ingreso para ustedes. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos el día de hoy. Creo que resultó interesante conocer, digamos que, pues a lo mejor hay agentes con los que estamos peleándonos que no vemos, ¿no? Uh-huh. Que también hay batallas que se dan ahí, ¿no? Que pues habrá algún interés, seguramente se habrá despertado por tratar de desarrollar y tratar de investigar en estos temas, soluciones, proponer tecnología aplicada para algunos procesos, como usted lo decía, de la industria, de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hoy en día, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que tenemos un estado que es, digamos, más industrial que otros, pues bueno, hay que también buscar actualizar y tener pues nuestros programas de estudio, nuestros laboratorios, porque ese es el futuro, al final de cuentas, desarrollar soluciones que tengan aplicación tecnológica, que haya innovación, que haya creatividad, que sigamos impulsando, por supuesto, el desarrollo de las mujeres en la ciencia. Creo que es una tarea que tenemos que tener como universidad, pero también como Estado y como sociedad. Te agradezco mucho, ingeniera, que hayas participado con nosotros aquí en Conversations UTR. Ya en alguna ocasión habíamos platicado para que viniera aquí a la universidad en el congreso pasado, pero creo que una ponencia en una universidad de Estados Unidos nos la ganó en aquel entonces. Pero bueno, es un placer que hayas estado aquí, que hayas compartido con nosotros. Y pues, ¿algún comentario final que nos quisieras hacer? Yo creo que ustedes tienen una universidad con muchas oportunidades, una universidad además con un rector muy comprometido en la ciencia, en la innovación, y con alcances no solo nacionales, sino también internacionales. No los desperdicien, valórenlo. Muchas veces al paso del tiempo decimos, ay, hubiera aprovechado tal relación, tal programa de estudio, tal vinculación con una universidad de otros lugares. Aprovechenlo, de verdad, creo que hoy están en una área de oportunidades en plural. No las dejen pasar, que estos momentos de cuarentena que todavía nos queden o nos quedarán o nos hagan salir, sean una reflexión de lo que quieren hacer en su vida. Y no pasemos por la vida nada más como espectadores, sino también como actores, y están en el mejor lugar para poder tomar esa decisión. Muchas gracias y nos veremos pronto por allá porque me encanta su universidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Les agradezco a todos los estudiantes, los maestros que se conectaron. Reitero mi felicitación a los maestros en su día. Muchas gracias por toda su dedicación y esfuerzo. Y remember, stay safe and proudly UTR. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente conferencia. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.